Escuchaban en los titulares cuáles son los principales temas. Por cierto, que le vamos a contar más detalles de ese temblor que a mucha gente en la zona central la despertó a eso de las 1:37 de la mañana. Tendremos detalles aquí y también de la derrota de Chile ante Alemania, de cuánto sirve, si el partido era una réplica exacta del Mundial, de cuánto sirve jugar también si se pierde, se va a volver rápido Chile si pierde todos los partidos. Ahora, algunos dicen, alguna esperanza hay, Pia Álvarez. Hablaste de réplicas y ahí yo pensaba en el temblor, pero no, tenía que ver con el fútbol. Tenía que ver con el fútbol, es verdad. Sí, vamos a estar en detalle con todo eso. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro Twitter, @hora07lared. Enviarnos fotografías de cómo está amaneciendo, contándonos también cómo vivieron el temblor en la zona central de nuestro país. Se despertaron, estaban despiertos. Bueno, todos los detalles los estaremos leyendo en nuestra cuenta, @hora07lared. Y de inmediato vamos a repasar hechos que serán noticia en esta jornada de jueves 6 de marzo. Para variar, esta es como poner un video todas las semanas el mismo, ¿no? Suben las bencinas, lo consignó el informe semanal de la ENAP. La de 97 sube 9 pesos por litro, la de 93, 5 pesos por litro. La parafina al alza en 18 pesos y el petróleo, incremento de 10 pesos por litro, Pía. Sí, y bueno, revisamos a las 11 de la mañana. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones junto al subsecretario de Telecomunicaciones dan a conocer indicadores de competencia de calidad de servicio en Internet, telefonía móvil y telefonía fija, incluyendo también el ranking de reclamos, satisfacción de usuarios y mediciones técnicas sobre el comportamiento de redes, y se presentarán estadísticas anuales de los distintos servicios de telecomunicaciones. Muy bien, le contábamos en los titulares de este temblor. Claro, si usted no nos está sintonizando en la zona central, posiblemente no tuvo ni idea y durmió tranquilamente, si es que a esa hora acostumbra a dormir. Pero aquí, en la zona central, a la 1:37 de la mañana sentimos un fuerte temblor, magnitud 5,3 en la escala de Richter, mientras se confirma que el epicentro estaba ubicado a 38 kilómetros al noreste de Cartagena, es decir, en el litoral, aquí en plena zona central del país, a 59,5 kilómetros de profundidad. Se sintió desde la región de Coquimbo, donde en la escala de Mercalli, en Combarbalá, tuvo una intensidad de 2 grados, en Illapel de 3 y en Salamanca de 3. Y de Valparaíso al sur, Pía, ahí ya se sintió más intenso. Sí, desde 5 en adelante, incluso en Lampa tuvo una intensidad Mercalli de 6 grados. Por eso muchos decían que tenían la percepción de que este sismo de anoche había sido más fuerte que los que habíamos vivido durante esta semana, tanto el día domingo en la noche como el día lunes. ¿Te acuerdas que estábamos en vivo también en la mañana el martes cuando tuvimos otro remesón? Bueno, se hablaba de que no, finalmente la intensidad en grados Richter fue de 5,3 grados. Se hablaba un poquitito más en una primera instancia, luego se corrigió por parte de Sismología de Chile. Lo que tenemos entonces es la intensidad Mercalli, que es un poquito la sensación que uno tiene del movimiento telúrico. Tú sabes que los geólogos explican que esta actividad no puede permitirte sacar una conclusión de a qué está asociada. A veces, esta actividad de que tenemos muchos temblores en varios días en una zona... No hay consenso respecto a por qué o no. No es que no haya consenso, es que hay distintos orígenes para los terremotos. Uh-huh. Y a veces esta actividad es muy buena porque lo que está haciendo es liberar una cantidad de energía que no se está acumulando y se podría liberar de una sola en un golpe fuerte, que sería un terremoto. Otras veces precede un terremoto, pasó en 1985, entonces la verdad no se puede saber, y lo decía Pablo Oces aquí en el programa el otro día, lo mejor es que usted siempre esté preparado, que tenga, por ejemplo, una radio a pilas, que tenga agua, que tenga una linterna a mano, que sepa cómo evacuar su casa, en fin, y que vaya aprendiendo cómo convivir con esto, que es parte de nuestra realidad. Mira, lo que estamos viendo es el sitio de Estados Unidos donde se muestra la intensidad del sismo que se vio anoche a la 1:37 de la madrugada. La ubicación, entonces, esto por parte del Servicio Geológico de Estados Unidos, a 38 kilómetros al noreste de Cartagena y con 59,5 kilómetros de profundidad mayor a la que hubo el día martes en la mañana, que era 38, algo así. Sí, es un poquito más profundo. Exacto. 6:56 de la mañana, le invitamos a ver la portada de algunos diarios.